también hay un permiso para descubrirme en el camino de cuántas maneras se puede concretar. Pues seguramente esta es una de las varias maneras que se puede concretar. Sí, sí. Haciendo esto con los brazos, o con pelotas de básquet, o con un contrabajo, ¿no? Pero hay muchas maneras, ¿no? También de seguir emprendiendo esto que late. Y no, nosotros, por ejemplo, a lo mejor son un poco diferentes los proyectos, cada uno de los tres proyectos. En nuestro caso, muchas empresas parecidas, el sol te persigue, ¿eh? Qué suerte. Hasta ahora me siento más. Qué casualidad. Forma parte de la. Gracias. Nosotros fuimos seleccionados varias veces como entidad de éxito, modelo de éxito, empresa social, y la gente, no tenéis departamento de marketing, y por no tener, no tenemos, aunque estamos celebrando, no tenemos casi nada, pero precisamente cada charla que damos, cada taller que damos, cada concierto que hacemos, es la plataforma para que vengan cosas, y después vienen y no sabes de dónde han venido, pero no dejan de venir porque no dejamos de hacer, ¿no? Entonces a nosotros no nos hace falta un departamento de marketing para vender nada, porque ya lo estamos haciendo todo el día. Entonces la gente, pues de aquí, en un año, alguien de vosotras nos llamará para hacer alguna cosa o para conocernos, o... y es así, o sea, funciona así, ¿no? No lo hago con una finalidad más allá de que es mi pasión, ¿no? O sea, aparte de que, por supuesto, hay muchas otras familiaridades, pero lo que me mueve es esto, esto está ahí, estoy ahí moviéndome con lo que siento, ¿no? Sí, este movimiento es lo que, ese desequilibrio, ese movimiento es lo que genera que vayan viniendo más cosas, ¿no? Sobre la casualidad de causalidad, ¿coincides? No sé qué decirte en este caso. ¿Alguna cosa más sobre la casualidad o la causalidad? Porque había manos levantadas. Una casualidad puede ser una causa, que se puede convertir en una causa, pero hay más causas que casualidades. Hay una causa que late, igual la casualidad es un detonante. Que te ayudan en lo que sea, pero dentro de esas habrá más causas, aparte de esas casualidades, que te bueno. Sí, sí, se ha entendido. ¿Por ahí? Sí, supongo que también estamos hablando del sembrar todas estas causalidades. Y es que el sembrar de forma consciente e inconsciente, de pasar un texto a un compañero, ayudar a un amigo, el ir a dar una charla o el ir a presentarse, son estas pequeñas siembras de que si no dejan de ser una cosa de causar, de que esto lo pasas a otro, yo no envío tu vídeo a un amigo y este amigo al final acaba llamando porque conoce un departamento de un ayuntamiento. Digamos que es el sembrar de forma, no por una cuestión con, o sea, consciente y trabajosa, sino para sembrar inconscientemente estas posibilidades. Por lo tanto, la continua siembra, ¿no? Es esto, concentrarnos en el hacer y o acierto o aprendo también, voy haciendo cosas y van pasando cosas, ¿no? Pero si no me pongo en el hacer, si no me equivoco, si no me atrevo, no, después entraremos más en ello, no pueden producirse cosas. Y a raíz de eso, ya ha empezado a aparecer, ¿cuánto hay de talento y cuánto de dedicación? También, si lo ponemos así, ¿qué es más, el talento o la dedicación? ¿Qué es el talento? No sé. Muchas veces se habla de talento como, uy, ha nacido con alguien algo innato, la creatividad, la inspiración, que la proximidad a eso, es como todas esas competencias que han salido con un... ¿Lo tiene innato o es algo que lo ha ido creando? ¿Es algo que...? Yo creo mucho en el trabajo. O sea, creo que es cierto que hay gente que tiene capacidades increíbles, que
quedas abrumado, ¿no? Con ciertas cualidades que puedes admirar. Pero yo creo que, para mí, creo en que cualquier persona con trabajo puede hacer lo que se proponga o lo que quiere, no sé. Pero eso es mucho trabajo, son muchas horas. Yo soy eso, creo en el trabajo. Y sin que me guste, difícilmente dedicaré las mismas horas que si me gusta. Bueno, claro, otra cosa, claro, hay que. O sea, el trabajo como trabajo, se siempre en un caso este de emprender o querer hacer algo que sientes, viene acompañado de la pasión, ¿no? de este. Pues, no sé, muchas veces me he preguntado qué es el talento, y de ahí viene un poquito el nombre de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Cero Conducta, que yo antes de ser actor, pues era educador, y siempre les decía a mis alumnos que nunca serían buenos alumnos si no aprendieran a desobedecer. Pero claro, desobedecer no es fácil, hay que aprenderlo, porque hay que conocer lo que tienes que desobedecer. Y creo que un poquito cuando aprendes a desobedecer es cuando aparece el talento, porque el talento al final es encontrar tu lenguaje propio, y tu lenguaje propio no viene junto a los libros. Es un poquito lo que has leído y a partir de ahí cómo desobedezco y no me creo eso. Y creo que a partir de ahí empieza un poquito el talento. Eso con el trabajo y con, obviamente, sin trabajo, pero claro, primero tienes que encontrar eso, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poquito de eso, es. Yo lo definiría así, por lo menos en mi caso ha sido así, porque yo nunca fui buen intérprete, nunca fui buen actor, nunca fui buen marionetista, nunca fui buen nada de eso, y sin embargo cuando desobedecí todas esas, salió mi lenguaje. No sé si es bueno o no, pero sé que bien. ¿Alguna pregunta respecto a estas dos primeras partes que hemos tocado? ¿Alguien tiene alguna pregunta también que quiera compartir o alguna reflexión? Lo que queráis. Sabiendo dónde vas tú, aunque los demás no, ¿no? Cuando vas por la calle y encuentras a una persona perdida, lo sabes. Aunque lleve el mismo camino que alguien que tiene un objetivo. Pues es un poquito eso, ¿no? Como tener claro dónde vas, que nadie te entienda, pero nadie te ve perdida. Y a mí me salía bueno decir, lo que decías es precisamente cuando la clave está en encontrar mi desequilibrio, ¿no? Siguiendo eso. Es como, ¿cómo puedo encontrar mi desequilibrio si sigo buscando encajar con todo lo de mi alrededor y o no me permito mis desequilibrios, ¿no? Si precisamente la clave de mi lenguaje o de mi originalidad puede estar ahí en mi búsqueda propia de ella. Su capacidad de atención. Yo estoy viendo la televisión y oigo un ruidito y me giro, ¿no? Pero no sé si va a ser con hombre o mujer, pero me ha pasado con las relaciones que he tenido. Entonces, no sé si las mujeres sois así, ¿eh? Yo creo que tenéis una capacidad de foco alucinante. Yo con eso tengo una pregunta para haceros. ¿Cuál es realmente cuando tengo un problema? ¿Cuando me gusta solo una cosa y la tengo muy clara? ¿O cuando me gustan muchas cosas? ¿Es un problema cuando me gustan muchas cosas? Porque yo digo, ¿y si...?